Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, acá les traemos una nueva actualización de nuestro álbum de la Copa América y la dinámica cuál va a ser. Vamos a pegar las principales figuritas y después le vamos a mostrar los extra stickers que nos salieron al final. Si se quedan mirando el video, bueno, así está la primera parte con la Con copa y la la pelota. copa y la pelota. Acá los estadios. Tenemos los estadios. Bueno, ya empezando con los equipos, tenemos Argentina y acá Argentina vamos a ir pegando algunos. Tenemos a Lisandro Martínez. Vamos a ir pegando. Después Acá viene de Pau. Rodrigo De Paul. Novia de También. Tini. Campeón del mundo. También ganó la Copa América. Bueno, acá la figurita, lo que dice uno, son todos aquellos que ganaron alguna Copa América, alguna edición de la Copa América. Y acá tenemos a Enzo Fernández. Todavía no ganó Copas Américas. No, campeón del mundo, pero No Copa va a América. debutar en esta Copa América. Por ahí se gana. Así que así nos quedó por ahora Argentina esta parte. Y después tenemos el dorso. Con ya, bueno, Messi, Julián, Lautaro, Dybala, Nico González. Nos queda acá Di María, McAllister. Ya siguiendo Perú, con Perú. tenemos Acá el tenemos la equipo figurita del equipo. festejando. Yo acá a Panini le diría que preferiría que hubiese salido la formación que el festejo del equipo, pero bueno, Como en es el algo mundial, diferente, como en el sí. mundial que se hizo. Prefiero la formación, eso es una opinión personal. Después, un jugador importante de Perú es Paolo Guerrero, Paolo. que ahí lo vamos a pegar. Vamos acá. Ahí está. Algunas cuestan despegar. Acá el delantero, ex jugador de Racing. Sí, un Racing. Muy poco, pero jugó. Aquí tenemos a Perú, bueno, con Gianluca Lapadula, que es uno de los extra stickers de Perú. Y Pablo Guerrero. Después ya yendo a Chile, Con tenemos el Arturo escudo. Vidal, ahí. Vamos a pegar el escudo. Escudo o emblema, como se llaman. Sigamos. Bueno, si tenemos a Chile ahora. Vamos a pegar a el Memo Ochoa. Nos falta solo Chucky Lozano para Y acá llegar. llenamos toda. Bueno, Chile de esta parte está completo. Y México. Esta también está completa. Y estamos. Y Nos completamos falta México. Ervin Lozano, solo una. Si alguien la tiene. Tenemos a Irving Lozano, solo el único que nos queda de México. Después ya yendo a Ecuador, vamos a pegar el escudo. Vamos a pegar el escudo. Escudo Ecuador, Federación Ecuatoriana de Fútbol. Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y acá tenemos a. Hernán Galíndez, Sí, vamos a pegar Huracán, a el arquero de Huracán. Ener Valencia, una de las figuras de Ecuador y del Mundial. Es el goleador histórico de los Mundiales para Ecuador, ¿no? Y de las Libertadores. No, no es el goleador de las Libertadores, pero. Histórico, pero sí metió varios goles. Después ya Venezuela. Acá Nada. no vamos.
Así está Venezuela. Acá Jamaica. Así está Jamaica. Falta. Estados Unidos. ¿A dónde se juega el mundial? Equipo local. Uruguay completo. Cero, completo. Ahí, bueno, Luis Suárez, Darwin Núñez, Arrascaeta, Nández, Pellegrini. no sé, Pelistri. Listo. Bueno, acá Nico Huarte. de la Cruz, Betancourt, varios que jugaron en el fútbol Rochet. argentino. Así está Panamá. Nada importante. Bolivia Bolivia, tenemos el escudo. el escudo, así que vamos a pegarlo. Bolivia. Así vamos a pegarlo un poquito mejor. Ahí va mejor. Bien. Así está Bolivia ahora. Ya. Vamos a Brasil, que también tenemos el escudo para pegar. Y tenemos unas figuritas importantes también. Varios importantes acá, ¿eh? Tenemos el escudo de Brasil. Y acá vamos a pegar. Acá ya conseguimos los arqueros Edinson Y Ablison, y Alisson, Becker, uno del Manchester City y el otro del Liverpool. Liverpool. Y Acá acá con Vinicius. nos salió Vinicius, Vini Junior. Vamos a ir pegando. Acá nos falta Marquinhos y Nino. Jugador del Real. Y Gabriel Jesús tenemos acá. Jugador de el Arsenal. Arsenal de Inglaterra. Vamos, Gabriel Jesús. Y siguiendo con Colombia también tenemos el escudo. Vamos a pegar. Hay varios. Colombia. Así está Colombia ahora. Jorge Rodríguez, jugador. No, James o Sí, James, en realidad James James. Rodríguez, le dicen así. Así está Canadá. Canadá. Milán. Borjan. Costa Rica, también tenemos El el escudo. escudo. Acá nos faltan varios, ¿eh? Y conseguimos a Keylor, Keylor Navas, el arquero histórico de Costa Rica. Y de No, fue en Real Madrid. sí. ¿No? Ahora no sé dónde está jugando. En un equipo de Europa, en que entiendo. Así está Costa Rica. Honduras. Honduras. Este jugador me parece que para mí se parece a Guanchope Ávila un poco. Algo medio gracioso. Este es Trinidad y Tobago. Nada importante por acá. Trinidad y Tobago. Y después ya pasamos a las leyendas. Tenemos Muchas. la leyenda 6, que es la de Argentina, que nos salió. Esta es Vamos. importante. Argentina campeón del mundo de la Copa América. Argentina, sí, campeón de la Copa América. Acá Está con muy buena ya esa pegado filtradora. Pelé. Acá re Pelé. Sí, esa ya estaba. Ah, y acá también tenemos la leyenda de Ronaldinho, Está Forlán, que ganó la Copa América en el 99. Ronaldinho, jugadorazo, Un jugadorazo. Brasil, de Brasil, Ganó Copa América.
Campeón del mundo. En 2002, Brasil. Cuando la selección brasileña, la Canariña, tenía grandes equipos. Jugadores. Acá nos falta la parte de Batistuta. Y conseguimos la parte de Cafú. Vamos a pegar. Importante también. Cafú, un lateral impresionante. Lateral derecho. Juega con la 2, ¿no? Pero el lateral derecho. Esto hay que tratar de encuadrarla bien. Ahí el capitán. Con cuerpo. Eso no viene muy. No coincide. Hay que tratar de conseguirle el cuerpo. Más que nada. Ahí está el capitán. Ahí quedó. Después tenemos a Alexis Sánchez. Jugador de Chile. Jugador histórico de Chile, con ganó 2 Copas América. Alexis Sánchez. Jugó en River. Cuando era joven, sí. Pasó por River. Ahora parece que siempre se habló, ¿no?, de su vuelta. Pero al final nunca se dio. Siempre terminó quedando en Europa. Y después, y la que tenemos, la Ro 1, para terminar de completar. Argentina, la parte. Argentina, campeón de la Copa América, también esta hay que encuadrarla bien. Esta la cambiamos, está un poco gastada. A ver. Acá los equipos. Conseguimos la Ro 2, que teníamos repetido, por la Ro 1. Es una de las, creo que, sí, más compleja de conseguir. Los equipos que ganaron Copa Libertadores, Argentina, no, Copa América. Uruguay, Copa América, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Colombia. Si Argentina gana otra, es el equipo más grande que gana. Tiene 15 con Uruguay. Está. Bueno. Encuadrar la Ro 2. Bueno, y así estaría nuestro álbum hoy. Y bueno, como le habíamos dicho, le vamos a mostrar las extras que nos salieron. Acá tenemos una, que es la de Nicolás Otamendi. Nico Otamendi es la base. Y otra base. Otra base que nos salió Almirón. Almirón. El jugador. Y tenemos, bueno, una más de Messi. Repetida. Sí, bueno, si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse Copa y les América mandamos un abrazo. 2024.